Bien, antes que nada saludo a todos los presentes y quisiera agradecer de manera personal y también en nombre de Vialidad Rionegrina a la gobernadora, licenciada Anabela Carreras, al intendente ingeniero Gustavo Genuso, bueno, y a todos los participantes en general por la posibilidad de presentar este proyecto técnico que es tan importante para la ciudad como para la provincia. Bien, un poco para ubicarnos rápidamente, la denominación de la obra es refuncionalización y ampliación. Estamos hablando de la Avenida Bustillo o ex Ruta Nacional número 237, que va desde el Monolito hasta Villa Llauchau. La sección en estudio, particularmente, es la que denominamos sección 1, que va desde el empalme con calle San Martín o el Monolito hasta el kilómetro 8300 aproximadamente, que es el empalme con la Ruta Provincial 82. Son aproximadamente 8 kilómetros de proyecto. Bueno, para hacer una descripción general del proyecto, para empezar a entender de qué se trata, podemos hablar un poco de lo que son las premisas fundamentales del proyecto. Voy a tratar de ser claro, pero a la vez lo más breve posible, para entender o repasar algunos conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto de estas características. Básicamente, las dos premisas fundamentales que tenemos son las dos que están en el primer renglón. Queremos garantizar seguridad vial y accesibilidad universal. Sabemos que la Bustillo es una arteria principal en Bariloche y sus problemas ya no son bastante familiares. Y el primer gran inconveniente que tenemos es la seguridad vial. Hay una gran vulnerabilidad, especialmente de los que son los peatones y los ciclistas, frente al tránsito vehicular. Esto va a constituir entonces lo que es el eje central de nuestro proyecto. Por su parte, la accesibilidad va un poco más de la mano con el concepto de lo que hoy se conoce como la calle completa. Una calle completa es una calle que incluye tanto al peatón como a todos los medios de transporte, de todas las edades y con todo tipo de habilidad motora. O sea, cualquier usuario tiene que poder acceder de manera segura, adecuada y cómoda. Digamos que dejamos de pensar en el único uso que era la circulación de automóviles. Volviendo a las premisas, en un segundo nivel ya podemos hablar de lo que es ordenamiento y capacidad de la vía. Una problemática también que es muy visible, que hay que resolver y quizás un poco más asociada ya a lo que es el concepto tradicional de un camino o una calle. El ordenamiento se refiere a la facilidad para realizar las distintas maniobras, que pueden realizarse sin entorpecer el tránsito, sin afectar la movilidad de otro usuario. Por su parte, la capacidad se refiere más específicamente a la cantidad de vehículos o usuarios que puede tomar el camino, manteniendo un nivel de servicio y un confort adecuados, que permite una circulación continua. Sabemos que hoy en día, en horas pico, la capacidad se ve totalmente superada y esto es lo que se traduce en las largas filas de autos, que son las que vemos. Disculpen. Bien, entonces, ¿cuáles son las soluciones que nosotros planteamos para estas premisas? Partimos de menos a más. Sabemos que hoy en día tenemos una calzada existente que está muy deteriorada. Entonces, lo primero que hay que hacer es bacheo y mejoramiento de esa calzada, repavimentación. Y a su vez, sabemos que necesitamos más espacio. Ese va a ser lo principal, lo primero que hay que hacer. De ahí empezamos a plantear las soluciones para cada una de esas premisas. Lo primero, para la seguridad, vamos a hacer lo que es la separación de los distintos tipos de usuarios. Es clave para la seguridad definir cuál es el área para cada usuario, el área donde se pueda sentir seguro, donde el peatón sepa que está seguro, donde el ciclista sepa que está seguro. Por otro lado, la mejora de las intersecciones. Es importante recordar que el gran problema de circulación del Bustillo hoy en día se genera en las intersecciones. No hay comodidad para realizar las maniobras y esto, sumado al gran volumen de tránsito que hay, se traduce en lo que es la pérdida del ordenamiento y la capacidad de la que hablamos. Y por otro lado, es necesario ordenar las distintas funciones de la avenida. Tenemos que ordenar los estacionamientos, agregar dársenas, que son sectores especiales para el ascenso y descenso de usuarios del transporte público. Entonces, con estas premisas y estas soluciones podemos hablar de los que son los aspectos fundamentales de nuestro proyecto, que son
en un orden de importancia: la seguridad, la accesibilidad y el ordenamiento, la capacidad, el confort y el paisajismo y la estética. Por otro lado, y paralelamente, tenemos lo que son los usuarios. Esto que vemos ahí es lo que se conoce en urbanismo como la pirámide de movilidad. Esta pirámide invertida define cómo tienen que ser las prioridades en un proyecto de estas características. Por encima de todos, el usuario más vulnerable y el menos contaminante, el peatón. Y de ahí vamos bajando hacia los ciclistas, transporte público, transporte de carga y por último los vehículos particulares. Y acá quiero hacer la primera importante aclaración. Quizás en la pirámide se vea los vehículos particulares allá abajo, chiquitito, pero esto no significa que no sean tenidos en cuenta en el diseño, o que no haya que mejorar sus condiciones de circulación, o que haya que dejarlos de lado porque el peatón es más vulnerable. La solución tiene que mejorar la situación para todos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora nosotros es plantear una serie de soluciones y posibilidades para resolver los problemas, y estudiamos para cada uno los aspectos para cada uno de los usuarios. Este es un concepto que quiero remarcar, que es muy importante en una obra como La Bustillo, lo que es la zona de camino versus el espacio disponible. Hay que tener en cuenta que la ruta se construyó, como decían hoy, hace ya muchas décadas. La tipología de construcción es la que se ve en el esquema en blanco y negro. Es en media ladera. ¿Qué significa esto? Significa que para poder construirla, insertar una sección plana dentro de una media ladera, hay que modificar los taludes existentes, resultando taludes finales mucho más empinados que los naturales, y esto genera grandes desniveles. A su vez, le tenemos que sumar el lógico desarrollo, el avance de la ciudad. Todo esto hizo que vayan apareciendo otros elementos, otros eventos dentro de la zona de camino, como son las líneas de servicios, tanto aéreos como subterráneos, muros, desniveles, todo tipo de obras adicionales a lo que es el camino. Y todos estos eventos que fueron apareciendo, más los taludes empinados, hacen que sea muy difícil usar el ancho completo de la zona de camino, maximizar ese ancho. De ahí es donde surge ese espacio real disponible. Si vemos un poco las fotos, el ancho real, o el ancho teórico, mejor dicho, de la zona de camino, es el que va entre líneas rojas. Ahora, el ancho disponible es el que va entre línea amarilla y línea roja en la mayor parte de los casos, o en la foto de abajo a la izquierda, es entre líneas amarillas. ¿Qué es este ancho entonces? Es el ancho que nos permite garantizar una continuidad de los elementos lineales, que son los de las obras viales. Es decir, que un carril mantenga su ancho, que una bicisenda no se corte de un lugar a otro, que una vereda también sea continua. Entonces, haciendo estudios topográficos, que nosotros hicimos fotogrametría con drones, topografía tradicional, más el estudio de mensuras, llegamos a la conclusión de que ese ancho de espacio disponible es mayormente de 14 metros. Es decir, hay 14 metros donde no tenemos muros, no tenemos postes, barrancos, donde no tenemos obstáculos para desarrollar nuestra obra. Y acá hago una aclaración. Hay algunos sectores puntuales, son tres en este caso, donde esta zona, este espacio disponible aún se reduce un poco más, llegando hasta los 12 metros. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hacemos con esos 12 o 14 metros? En un principio, la idea original que dio origen al proyecto y al financiamiento era agarrar lo existente y mejorarlo, ir de menos a más. Entonces, como les decía hoy, lo primero que había que hacer era el mejoramiento de calzada, bacheo, repavimentación, y sabíamos que hay que poner cordones porque hay que garantizar la seguridad de los peatones. Ahora, hay decenas de soluciones posibles que involucran esos aspectos. Entonces, ¿cómo evaluamos cuál es la mejor? Y ahí es donde entra en juego un sistema de puntuación que desarrollamos para evaluar las distintas alternativas. Lo que hicimos fue agarrar los aspectos que mencioné hace un rato y agarrar los usuarios que mencioné hace un rato, de la pirámide de movilidad. Y a cada uno les ponemos una ponderación.
dijimos que la seguridad es lo más importante, por lo que le ponemos el 40% del total de la puntuación del aula. Y así vamos bajando, accesibilidad un 25%, capacidad un 20%, confort un 10% y paisajismo un 5%. Del mismo modo, hacemos una ponderación para los usuarios. Los peatones, vamos a ponerle un 30% del puntaje y así bajamos hasta los vehículos particulares. Como otra aclaración, en este caso los vehículos particulares y los vehículos de emergencia o de logística los pusimos al mismo nivel dado el alto volumen de tránsito particular. Así vemos entonces que la seguridad de los peatones, por ejemplo, puede llegar a sumar hasta un máximo de 12 puntos sobre 100. En un segundo nivel la accesibilidad de los peatones y, la seguridad de los ciclistas. Y podemos ver que el confort de los peatones suma 3 puntos, que es muy parecido a lo que suma la capacidad de los vehículos particulares. Es decir, se refleja bien los conceptos con los que partimos. Entonces, utilizando este sistema de puntaje, podemos hacer una evaluación de la situación actual. Agarramos y estudiamos la seguridad de los peatones y le ponemos un valor de 1 a 5. Lo mismo hacemos con la accesibilidad de los peatones, la capacidad, y así con cada aspecto para cada usuario. Lo que podemos ver es que hoy en día los niveles de seguridad y accesibilidad para peatones y ciclistas son muy, muy bajos, y los niveles de capacidad y confort para todos los usuarios en general también son muy bajos. Esto nos da un puntaje de 32 aproximadamente sobre 100. Entonces, entre las distintas opciones, la que resultó con mejor puntaje fue esta. Hicimos análisis de 6 opciones, que eran representativas. Y esta fue la que resultó con mejor puntaje. ¿Qué incluye este perfil tipo? Incluye un carril de circulación para cada sentido, más una dársena central auxiliar. Que ahora vamos a ver bien para qué es esa dársena central auxiliar. Por otro lado, del lado del lago tenemos una bicisenda y una vereda al mismo nivel, y del lado de la ladera, en sectores urbanos que hay mucho tránsito peatonal, hacemos una vereda con cordón. Y en sectores donde quizás el tránsito peatonal no es tan alto, hacemos una cuneta revestida de 2 metros de ancho mínimo, y, de ser posible, una vereda que acompañe la línea municipal, que vaya pegada a la línea municipal siguiendo las elevaciones del terreno. Entonces, haciendo la misma evaluación que hicimos para cada una de las alternativas, podemos ver que la seguridad y la accesibilidad de peatones y ciclistas aumenta notoriamente. Pero por otro lado, los vehículos particulares también se ven beneficiados. Quizás otras opciones que estudiamos castigaban mucho a los vehículos particulares, y si bien terminaron con puntajes parecidos, esta resultó ser la opción más equilibrada, en la solución en la que todos salen beneficiados. Ahora bien, ¿qué pasa cuando son 12 metros y no 14? Yo hace un rato mencioné que hay lugares donde el espacio disponible son 12 metros. En ese caso, nosotros lo que hacemos, que son 3 casos puntuales, es reducir la dársena central de 2,50 metros a medio metro, que sea un separador. Bajo ningún aspecto queremos cortar las veredas, no queremos cortar la bicisenda. Entonces, esa sería la solución para estos 3 sectores. Y por otro lado, la otra pregunta sería, ¿qué pasa cuando tenemos más de 14 metros? Porque está claro que yo estoy hablando de un ancho mínimo, pero hay lugares donde tenemos más espacio. Entonces, en estos lugares se va a evaluar puntualmente para cada uno. Podemos usar veredas más anchas o bicisenda más ancha, mayor espacio de separación entre los distintos usuarios, mayor cuneta, o incluso hasta un carril de giro adicional para las intersecciones. Entonces, una vez definida la solución, es hora de empezar a estudiar las distintas disciplinas del proyecto. Ahí ponemos en juego otros aspectos, como lo que es la resolución hidráulica. Por otro lado, la señalización. También, junto con la gente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, estamos estudiando lo que es la iluminación, buscando utilizar columnas nuevas del lado izquierdo, digamos, del lado de la ladera, para no entorpecer la visual del lago. Por otro lado, y por supuesto, queremos hacer la materialización de los conductos cloacales y pluviales que tengan que ir a lo largo del agustillo o a través de la misma. Queremos prever todas esas tareas que no queden pendientes y que después impliquen lo que es la rotura del pavimento. Del mismo modo, está en estudio la colocación de cañeros para futuro soterramiento de líneas eléctricas y de otros servicios.
digamos, es un trabajo interdisciplinario donde entran muchos actores, organismos, equipos, etc. Ahora sí, ¿cómo se ve esto en la realidad? La situación actual, la que se ve en la imagen de arriba, un carril para cada sentido, banquinas de ripio, gente caminando en la banquina, problemas de seguridad, y lo que nosotros proponemos, lo que está abajo, es un carril para cada sentido, pero ahora se incorpora esta dársena central auxiliar de giros que mencionaba hoy. ¿Qué es exactamente esta dársena? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus funciones? En principio, lo primero que podemos decir es que es una dársena que nos permite solucionar las maniobras de giros, giros a izquierda, tanto para accesos particulares como en las intersecciones. Un vehículo que quiera acceder a una propiedad puede ingresar a la dársena y esperar ahí tener el espacio y el tiempo necesarios para realizar la maniobra, sin entorpecer el tránsito de uno u otro sentido. Esto le da mayor fluidez, y la fluidez se traduce en capacidad de la vía. Por otro lado, nos va a permitir realizar maniobras en situaciones puntuales, en situaciones de emergencia. Supongamos que el vehículo blanco de la imagen de abajo tiene algún desperfecto técnico y tiene que frenar. Entonces, como está el cordón, los vehículos que estén detrás van a poder realizar el sobrepaso utilizando la dársena central. Y acá hago énfasis en el rol de la señalización. Es fundamental la señalización, porque no queremos que se genere sobrepaso innecesario, especialmente durante horas de la noche, que quizás hay menos tránsito. Entonces, la señalización va a hacer énfasis en estos conceptos de que solamente es para sobrepaso de emergencia. Se va a utilizar pintura, como se ve en la imagen, y a su vez vamos a utilizar separadores tipo boya, que generan una incomodidad al realizar un sobrepaso. Está bien para hacer un sobrepaso de emergencia, pero no se puede hacer un sobrepaso, digamos, que no tiene un fin o que no es necesario. Y por otro lado, la otra función de esta dársena central es la posibilidad de la circulación de los vehículos de emergencia. Una ambulancia, un camión de bomberos, un patrullero, pueden circular sin ningún obstáculo por esta dársena central. Y los separadores tipo boya tampoco le afectan, ya que quedan en el eje del auto y no van a... las ruedas van por los costados, digamos. Bueno, otras cosas que se ven entonces en esta imagen es la bicisenda y la vereda del lado derecho del lago, al mismo nivel, con cordón, barandas peatonales, en el caso de que sea necesario por los desniveles, y aquí se ve del lado izquierdo lo que es la cuneta revestida. Esta cuneta tiene una configuración tal que permita que las personas puedan caminar sobre ella. También se ve el estudio que estamos haciendo de utilizar las columnas de iluminación del lado izquierdo. Bueno, esta es otra imagen, comparación actual versus situación con refuncionalización, en donde vemos un poco mejor el funcionamiento de las dársenas de colectivo. Estas dársenas son espacios puntuales que se abren para que el colectivo pueda realizar su maniobra, acercarse a la garita de colectivos y que se realice el ascenso o el descenso de los pasajeros. A su vez también se ve la dársena central para los giros, las maniobras. Se ve la cuneta revestida y en este caso se ve también lo que es la vereda que va elevada pegada a la línea municipal. Vemos algunos conceptos de iluminación donde reforzamos, ya que hay una garita de colectivo y en estos casos puede que sea necesario reforzar la iluminación del lado izquierdo. Señalización. Este es el caso de una intersección. En las intersecciones estamos haciendo sendas peatonales en meseta. ¿Qué son estas sendas? Son las que están elevadas 5 centímetros respecto del nivel de calzada, para darle mayor énfasis a esa prioridad que es del peatón. A su vez vemos cómo la dársena central, en este caso, sirve como carril de giro en la intersección. Y enfatizamos un poco más con elementos canalizadores, como son estos cordones que están en el centro.
Esto ya es una vista aérea también, comparando lo que es la situación actual con la situación con refuncionalización. Esto es lo que es la zona del monolito y del sanatorio. Quizás hubieran faltado algunas etiquetas para entender un poco mejor las calles. Pero lo que tenemos hoy en día es múltiples problemas de entrecruzamiento, de confusión, dificultad para algunos vehículos para realizar algunas maniobras. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros es una intersección rotatoria. Una rotonda, digamos. Digamos, todos los vehículos que vengan por Bustillo hacia el centro o hacia la costanera van a tener que pasar obligatoriamente por la rotonda. Lo mismo la gente que baja de la calle Salta o la gente que viene del centro o de la costanera hacia Yao Yao. Todos los movimientos convergen en la rotonda. Esto nos da mayor ordenamiento y capacidad. A su vez estamos incorporando dársenas de giro hacia los estacionamientos, tanto para el público del sanatorio, como para los vehículos de emergencia y el personal. Adicionalmente estamos agregando las dársenas de colectivo de uno y otro lado de la avenida. La ubicación de las dársenas las estamos coordinando con el municipio, así también lo que es referido a los estacionamientos. Cada vez que hacemos paradas de colectivo, obviamente tiene que haber una comunicación peatonal entre ambos sentidos, entre ambas veredas de la avenida. Entonces incorporamos nuevamente una senda peatonal en meseta para comunicar esos dos frentes. Adicionalmente, otros estudios que estamos haciendo es lo que son la actualización o mejora de las garitas. Vemos cómo están hoy en día y qué es lo que estamos proponiendo en nuestro proyecto. Bueno, para cerrar, quiero pedirle a Fabiana que si puede pasar el video que preparamos del render para entender mejor cómo es el funcionamiento integral de la avenida. No sé si estás ahí, Fabiana. Bien, se ve cómo la vereda va por detrás de la garita y hay un espacio específico para la garita. La bicicenda también pasa por detrás. Tenemos la dársena para los colectivos. El uso de la dársena central en las intersecciones. La senda peatonal en meseta. Vemos cómo esa dársena central nos permite ordenar todos los movimientos posibles. Bueno, y con eso yo concluyo lo que es la presentación técnica del proyecto Vial. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.